Hola, ¿cómo están? Soy Ernesto Rodríguez, cocinero y administrador del restaurante de comida Manaba La Mahue. Bienvenidos. La historia de La Mahue y más bien creo que el significado del nombre de nuestro local, de nuestro restaurante, tiene que ver mucho con mi abuela. El significado que tiene, ya que para mí y para mis hermanos, cuando fue el feriado bancario aquí en el Ecuador, mis papás se quedaron sin trabajo, entonces caímos en un debacle económico muy fuerte y ambos salían a buscar trabajo, a buscar cómo ganársela para llevar comida a la casa. Entonces la persona que estaba ahí en las tardes y que nos llevaba comida y que nos cuidaba era nuestra abuela. Bueno, este es uno de nuestros platos principales, o el que más sale en realidad, que es la tonga manaba. Nosotros escogemos hacer la tonga porque a nivel nacional, cuando se trata de la comida de Manabí, sale mucho el tema de mariscos, ¿no? Entonces, la costa, el tema de la playa. Nosotros tratamos de hacer un poco más platos que son un poco más del interior de Manabí, del campo de Manabí, y en realidad este es un plato, nosotros lo preparamos, por ejemplo, con seco de pollo, pero se lo puede preparar con cualquier platillo, puede ser con un encocado, un arroz con menestra. Básicamente es un plato fuerte envuelto en hoja de plátano. Nosotros preparamos la tonga acá con seco de pollo, es un seco de pollo con arroz amarillo, lo envolvemos en hoja de plátano. Y bueno, les extendemos una cordial invitación a que si vienen acá a Cuenca, nos visiten, prueben nuestros platillos. Tenemos una variedad bastante grande respecto a comida costeña, comida manaba. Estamos ubicados en la Hermano Miguel y Honorato Vázquez, acá en la ciudad de Cuenca. Y cuando vengan, ¿por qué no? También escuchar algunas historias de la Mahue, que es básicamente la abuela, ¿eh? Agradecemos un montón a los amigos de Appetit Tours TV por la cobertura que ha realizado.